Oh, tenemos visitas. Tenemos visitas, Lea. Mirá, ha llegado alguien que no estaba. Oh. ¿Cómo estás, Normita? ¿Qué tal? Hola, chica. Hola, Ramiro. Hola. ¿Estamos solos? Cristina. Mirá, qué ¿Eh? tengo a Freddy. Pero qué sorpresa. Sí, pero creí que era el viernes próximo. Ay, me quiero morir. Que ya Abría no las sabemos diez. en qué vivimos. Abría las 10:30 el celular y como no habías puesto nada, digo, sí, es el viernes que viene. Y ahora miro, digo, están en la reunión. Pero vos preguntá cuando tengas dudas y de última no cuesta nada. Bueno, a mí me pasó que yo te estuve esperando, te aclaro, esto te lo digo que quede entre nosotros. Estuve esperando el miércoles. El miércoles. Creía Bueno. convencida de que el miércoles era viernes. Hasta que ¿Cómo me di cuenta, están? ¿qué día es hoy? Dije, no, es miércoles. Bueno, Hola, anda un poquito. Raquel. ¿Raquel está en audio? Sí, pero se me parece que Raquel debe tener algo con internet, porque es como que sale, entra. ¿Y vos, Ramiro, estás bien? Sí, por lo menos. Pero has logrado tener un internet hermoso ahí, Ramiro, vos. Sí, vos sabés que funciona bastante bien. Por ahí nos pasa dos o tres, una vez por mes que se nos va 2 días y que anda más o menos. Pero les mando un mensaje a los proveedores y dentro de todo lo solucionan bastante rápido. No sé qué. Mira vos. Pero para Sí, hacer. acá también se cayó 2 días el sistema en los edificios y estuvimos sin internet. ¿Qué Sí, sé yo? y yo creo que en ningún lado uno zafa de que en algún momento no haya, así que para hacer donde Claro, pero estoy, vas más. no me puedo quejar. Y acá vemos, es más, Pero por eso te. vemos Netflix, le prestamos no le prestamos, sino que compartimos, porque tenemos unos vecinos que se han venido a vivir acá al lado y que no tenían, y bueno, vinieron y nos ofrecieron, che, bueno, les pagamos una parte, pero déjenos tener porque estamos acá al lado del mundo. Sí, más vale, así que. La subimos un No, poco, le seguro. subimos un poco la potencia y la compartimos. Claro. Y pero no, y mira Está que bueno somos eso. como dos casas y así todo, no tenemos nunca drama. Y eso que mi Bueno, acá hay hijo, mucho problema. perdón, que mi hijo en algunos No, momentos se conecta con pone la tablet, el celular, las dos cosas juntas y la Play. Todo junto. bueno, yo te digo que acá en los barrios que están fuera de la circunvalación es muy problemático porque no se les corta y no tienen muchos megas, ¿viste? Ahí tengo dos o tres nietas, por eso a veces yo aparezco con el nombre de mi nieta, porque se vienen acá porque no pueden estar todas juntas teniendo clase ni nada. Claro. Dicen que en Buenos Aires tienen una cantidad de megas que no pueden creer que acá nos manejemos con 3, 4, 6 megas. Dicen que allá el mínimo que tienen en la ciudad, no sé, 10, supongamos, pero que no sé. No será por la cantidad de aparatos que Claro. usan, por la cantidad de gente que vive. Bueno, vos acordate que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Exactamente. Y atiende porque hay señal, aparte. Está la Raquel. Está. ¡Hola, Norma! ¿Qué haces, Katy? ¡Lo que estás, mi señora negra! Entendí mal. ¿Qué entendiste? A ver. Próximo viernes, entonces yo abrí a las 10:30 y dije, no, se ve que es el otro viernes, Ramiro no había puesto nada, me puse a hacer cosas y ahora digo, ve, mira, pero ¿viste la película? Viste que lo del video tenía razón, ¿no? ¿Viste la película? Esta El sí. Ramiro nos ha hecho sentir delgaditas con la cuarentena, con esa película. ¿No? Terrible, ¿no? Espero que no lleguemos a ese estado. No, pero sábelo. La duda, No, no, agrandemos las no. puertas. Depende que nuestra mente esté tranquila y todavía
podamos decidir. Recién estaba pensando en por qué cuando hay adicción a la droga uno se pone tan mal y lo... Me parece que hay adicciones que toleramos más que otras. Que cuando es de la droga nos ponemos muy locos y le echamos la culpa a todo a Dios y medio mundo, y cuando hay otras adicciones como que toleramos todo. No sé, es sensación que tengo, ¿no? Y el mundo de la... Yo creo que la responsabilidad está en todos y que si uno dice y justifica todo por eso, se complica mucho todo. Que el mundo de la droga se convierte en que todo es mentira. Yo tengo un caso cercano, así que todo es mentira y vos ya no sabés en qué creer o no, porque se manejan con la mentira directamente. Pero todos se mienten cuando tienen adicción para seguir en el mismo tema, porque si no es como que lo niegan. Sí. En cualquier tipo de adicciones se niega, el alcohólico, hasta que reconozca cuál es el límite, todo. Uh-huh. Realmente. Complicado. Pero creo para que... adelante hay que ir. Por supuesto. Yo insisto en que las enfermedades mentales son muy complicadas. Tengo dos parientes cercanas que están con medicación, con psicólogo y con psiquiatra, y no pueden manejar toda su situación, y no la pueden manejar, a pesar de toda la ayuda. Y la familia lo sufre, y la familia no les queda otra que apoyarlas en ese camino hasta que vayan de alguna manera surgiendo. No depende de ellos. Esto... No, pero no. Nada depende del adicto, no depende de toda la decisión, no sirve para nada. Pocas veces soy consciente de su adicción. Pierden la voluntad, todos los días claro. Lo que se proponen y la voluntad es lo que pierden. Pierden la voluntad, es cierto. Uh-huh. Así es. Espero que no la perdamos nosotros. Que la sigamos teniendo, en todo aspecto, no digo solo eso. Más que perder la voluntad, yo lo que creo es que no tienen objetivamente la visión de la patología. Es como la anorexia. El anoréxico se ve gordo. Así es. Y se muere por no comiendo. Y se ve gordo. Entonces, ¿cómo domina eso? Es una distorsión de la realidad. No se puede. Sí. Bueno, quiero retomar lo que venimos hablando con una parte seleccionada de la película que me parece que representa justamente eso. Estábamos hablando, Norma, te pongo al tanto un poco, de cómo era la relación entre los hermanos. En realidad venía hablando de algo más general, que era que si bien la película originalmente se llama ¿Qué se está comiendo a Gilbert Grape? Ese es el título original de la película. Y que si bien sí, Ramiro, la he visto dos veces, sí, es hermosa. Es hermosa la película, bueno, es hermosa. Me alegro que te haya gustado. Y decíamos que si bien hay cosas que se lo comen, también hay cosas que le dan de comer, digamos, que lo nutren. Y estábamos enumerando varias, ¿no? El amor por la madre que sienten, el descubrimiento del amor, con esa chica que pasa de visita, la abuela de la chica. Sí, cómo le pide, insiste en ir a conocerla a la madre, la chica. También la unión entre los hermanos, que después deciden, la unión entre los hermanos para salir adelante con esa historia que tenían de ambos padres, ¿no? Y que después queman la casa y todo eso. Y el rol y la relación entre ese hermano que se hace cargo, porque no solo cuando se separan ya los hermanos después que la casa se quemó, se sigue quedando con Arnie, sino que antes ya era el que iba a todas partes con Arnie, porque era el que se movía con el chico. Los otros hermanos sí ayudaban, estaban, acompañaban, pero más en la casa. Él era el que lo sacaba al mundo también, ¿no es cierto? Que le mostró, así se le subía al tanque también, pero lo sacaba. Desesperante. Y hay una escena que me parece que refleja muy bien eso, y por ahí sin tanta palabra, que es cuando después de que
de que Gilbert explota y le pega al hermano, y se va de la casa, él vuelve el día del cumpleaños. Y bueno, quiero que repasemos eso que pasa y cuál es la reacción de Arnie cuando su hermano vuelve, ¿no es cierto? Después de esa pelea que habían tenido. Estaba un poquito ofendido, se notaba que él había sentido mucho esa situación, se dio cuenta. Por supuesto. Con sus limitaciones, y estaba muy dolido con el hermano. Este huye incluso y se sube al árbol. Bueno, eso es lo que quiero que veamos, y que veamos, prestemos atención a los gestos y a los pequeños, claro, los pequeños momentos que hay acá, porque dicen muchas cosas, digamos, ¿no? Claro. Les agradezco mucho que hayan venido, gracias. Claro que sí. ¡Hola! Y mira quién llegó. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, ¿dónde está Arnie? Amy. Perdón, Amy. Reset. Creo que debes preguntárselo tú, Amy. ¿Dónde está? Pregunto dónde puedes. Amy. ¿Has visto a Arnie? No, creí que estaba contigo. ¿No? No. ¡Arnie! ¿No han visto a Arnie? ¿Dónde está mi hermano? Redondita la escena, ¿no? Para mí, ¿no? ¿Es la primera película de él? ¿De Johnny Depp o de DiCaprio? De DiCaprio. Porque es jovencito ahí, ¿no? Sí, tenía 19 años. Sí. Vos sabés que no sé si era la primera, pero te lo puedo contestar rápidamente. Yo creo que, a ver, no era la primera. En 1979, 1989, trabajó en Lassie. Se ve que... ¡Oh!
¡Qué viejo! Sí. Como nosotros, como nosotras. No, pero ella que él es joven, desde chiquito, quiere decir. Pero, no, no, él es chiquitito porque es mucho más joven que nosotras, no es como nosotros. Ya lo sé, de ya lo sé, digo, porque nos acordamos de Lassie. Sí, sí, pero digo, de chiquitito trabajó. Así. Había hecho como 4 o 5 series. Fíjense ustedes, y una película, había hecho una que se llama Critters. No tenía, en el 79 hizo de muy chiquito, y en el 89 fue cuando que empezó ya más seguido, empezó a trabajar, ya hizo 3 ese año, en el 90 hizo 3, en el 91 hizo 4, en el 92 hizo 2 actuaciones, y en el 93 es el año de Gilbert Grape. Así que, no tenía... Sí, tiene 45 años. Sí. Arrancó muy joven y muy con muchas películas o series, ¿no? Porque la verdad que... Sí, la verdad que hubiera sido... Puf, si se mandaba, si era la primera película y se mandaba semejante preparación, porque ese papel está construido, eso... Para alguien, no es complicadísimo. Por eso, por cuánto teatro podés haber hecho, cuánto, o sea... pero algo de experiencia tenés que tener. Me parece. Sí, lo que dicen es que... Sí, que él se pasó mucho tiempo en instituciones donde había chicos con discapacidad para perfeccionar su personaje o para formar ese personaje, ¿no? Sí, sí. Es lo que hacen la mayoría. El tema es qué cada uno cuando va y qué toma de hecho. Porque claro, cómo lo... Sí. Es como que, viste, siempre que hay alguno que hace el papel de eso, ah, sí, porque estuvo ahí, te lo dicen, es como una... es un clásico, pero insisto. Porque ¿no? Dice que eso de las manos, ese movimiento con las manos, no estaba en el guión, ¿no? Tenía que, él lo introduce. Claro. Realmente, por lo visto, y es buenísimo, está muy bien hecho. Está buenísimo lo de las manos. Sí. Y mirá que si no lo haces bien, ahí nomás la cámara te delata, ¿no? O sea... Claro, súper creíble. Claro. La mueve la mano cuando mueven la mano de estos chicos, digamos, porque no decís, es alguien que está haciendo así el que mueve la mano. Pero la escena esta me parece que es sumamente positiva, es muy reparadora, ¿no es cierto? Es un ejemplo de reparación. Porque de los dos. De toda la familia, de todo, porque... Toda la familia, porque la chica también es, claro, la hermana es cómplice de ese juego que hacían entre ellos dos, de dónde está, no lo encontraban, claro. Y cuando llega él, cuando va entrando, están enojadas las hermanas. La primera, sí. la más chica, le dice algo como con ironía, la otra no le contesta. Después como que lo mira al hermano en el árbol y eso es como que la afloja y se relaja y empieza a jugar de vuelta con Gilbert y le dice, ay, ¿dónde puede ser que esté? Bueno, ahí también como que afloja. Y el único que no está enojado, por lo menos tanto, o tan visiblemente, es el chico, es el hermano, el que está arriba del árbol. O sea, se aleja cuando lo ve venir y uno sí, hay una mezcla como de, uno intuye de miedo, porque le pegó, de enojo, de extrañamiento, vas a saber las emociones que se pueden cruzar, ¿no? Ahí. Pero es como que, como si fuera el que más rápido lo supera, tal vez por el hecho de subirse. Se aleja un poco, pero no huye, no sube al tanque, se aleja un poquito, pero a un lugar cercano. Y se va a un lugar de refugio, que es el árbol, a un lugar como talismán, no sé cómo decir la palabra, un lugar de poder, seguridad. ¿No es cierto? Sí, Clarita. Me llama la atención cuando el chico lo abofetea. Y hacia ahí iba, claro, no había llegado ahí, pero también eso. No sé si no ahí dice, esto por lo que me dejaste. Exactamente, exactamente, o sea... No soy tonto y no me di cuenta de lo que me hiciste. O sea, claro, son re importantes esas bofetadas, son re importantes, porque uno diría, porque ahí es que yo puedo estar diciendo, no, se enojó menos inclusive que las hermanas y todo eso, porque se podría haber dicho, y lo que pasa es que es un poco tonto o tiene un retraso, entonces no se dio cuenta de que le han ejercido una...
Sí, incluso el enfoque de la cámara que le hace a Johnny B. Depp cuando está en el suelo, después de la cachetada, él queda como sorprendido también. Sí, claro. Sí. ¿Qué hace? Hola, hola. 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 Sí, y es lo que marca que él sabe lo que pasó. Claro. Sabe lo que pasó y de paso una... Arregla cuentas, digamos. Revanchita de paso. Arregla cuentas. De paso dice, yo también pego, es una puesta de límite también, digamos, de alguna manera, ¿no? Por eso me parece redondita la escena, digamos, ¿no? Porque es reparadora de varias cosas. Y falta la madre, que le dicen, anda, habla con mamá, que a eso no lo continúe, pero después cuando él entra, la madre también está enojada. Y bueno, sí. Y hablan entre los dos y todo eso. Y bueno, por eso digo que la película tiene un balance muy bueno, porque pasan cosas terribles está en el fuera de foco, en el detrás de escena, que es lo que pasó con el padre, en ese lugar que él tiene que ir y apuntalar, porque él, eso es gráficamente, está apuntalando el lugar donde sucedió eso, es lo que se está hundiendo, digamos. Claro. Es la parte de la casa. Claro, gráfico. Hay que arreglar la casa, ¿viste? Cuando el amigo le dice que arreglar el Porsche porque se está hundiendo. Sí, ¿viste? Y él va y ahí donde pasa. Es una metáfora de todo lo que está pasando. Sí, y él va y pone los palos que cuando después que muere la madre va y rompe todo. Antes de quemar la casa, rompe todos los soportes y los refuerzos que había hecho para poder seguir viviendo con la madre, ¿no es cierto? Exacto. Ese es el primer paso de decir, chao, esta casa fue y esta historia fue y nos liberamos de esto, digamos, ¿no? Totalmente liberadora. Sí. Así que bueno, creo que... funciona y en general creo que por lo menos a mí me pasó, me dejó una sensación, si bien a lo mejor puede ser un poco de nostálgica, un poco de cosas, pero en general es agradable la película, digamos, ¿no? Es hermosa, sí. Es muy bien, sí. Muy lindo. Es civiliza, pero es linda, digamos, ¿no? Y, sí. Y porque bueno. Cuando hay afectos, viste, como que todo se transforma más lindo en una familia. Sí. Seguro. Sí, y aparte creo que... creo que permite, de alguna manera permite, o está diciendo que todo tiene solución de alguna manera, ¿no? Porque estamos viendo, justamente ver que de aquello que pasó en un tiempo anterior al comienzo de la película, más todo lo que pasó durante, y que las cosas siguen, y que dentro de todo, todos se van acomodando, y cada uno va encontrando una forma, digamos, y... Bueno, me gustó la relación de la novia o la que sea con la abuela. Esa relación y esa historia también, me gustó mucho. También. Cuando, ¿viste? Cuando los ve acostados, tapados, dormidos a los dos al día siguiente. ¡Sí! ¡La abuela! ¡Una ternura total! ¡Ay, divina! Una hermosa. Y me pareció... ¡Qué aventurera para salir sola con una camioneta vieja! No. Y en los años en que estaba situada la película, ¿no? Tal cual. Sí. Brava, ¿no? Mujer brava. Realmente me dio ganas de ver una película sobre la vida de esa abuela y esa nieta. Ay, sí, me encantaría. A ver, quisiera dónde fueron, cuál es la historia. Sí, tal cual. Sí. Yo había leído que a la chica esta, ¿cómo es que se llama? Becky. La chiquita que hace de... Bueno, Becky. Sí. La descubre el director en la película cuando vio Cabo de Miedo. Ella trabajaba ahí, no sé si ustedes la vieron, es brava, es de miedo, pero él la vio trabajar ahí y dijo, bueno, quiero esta actriz para ese personaje. Sí. Sí. La verdad que también es, a mí es como medio, me da como un misterio esa actriz, porque es como que tiene algo que no sé qué es, que no lo puedo... ¿Del todo?
Sí. Algún gesto de la boca, algo. He visto varias películas y me produce una sensación rara. Pues sí, es, tiene algo, algo que no sé qué es, y aparte su, su cara, su, su forma de estar también, tiene algo, no sé qué es, sí. Pero es como... Sí, claro. Ha hecho muchas películas violentas con Tarantino, sí. Realmente va muy por ese lado, ¿no? Juliette Lewis se llama. Sí. Juliette Lewis. Juliette Lewis. Sí. ¿Y en la vida real fue novia de DiCaprio? ¿Ah, sí? Sí, y fue novia hace mucho, ¿no? Hace mucho por poco tiempo. Claro. De DiCaprio y de ¿cómo se llama hoy? ¿Cómo no me voy a acordar de este rubio que se, separa, que se separó ahora, que tiene muchos hijos con Angelina Jolie? ¡Brad Pitt! ¡Ah, Brad Pitt! ¡Qué envidioso que sos, que nos gusten las mujeres! O sea, mira, mira, algo debe tener. ¿No te acordás? Algo debe tener, la flaca esa debe tener una personalidad, me parece también, ¿no? Porque... ¿Esta chica? Sí. Tiene películas muy buenas, ¿eh? Sí, 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 sí. Y actualmente sí, sí. Está activa, no, no. Y trabaja mucho en series. Búsquenla, claro. En IMDb, y fíjense, y bueno, yo no sé que, no, la verdad que no sigo la actualidad de las series, veo algunas, pero por ahí hay alguna donde se la pueda ver en Netflix o en algún lugar. Si les gusta la como actriz. Ella me parece que fue la que hizo Asesinos por Naturaleza con Tarantino, y después hizo California con Brad Pitt. Sí. Son bravísimas, durísimas. Sí, 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 sí. Porque se lo va a comer mal. Y hay varios buenos actores también, ¿no? Hay varios. La mujer que hace, trabaja bien, la que hace de amante. Sí, conocida. Trabaja bien, también esa mujer. También es bien conocida, sí. Sí, 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 sí. Incluso creo que ha trabajado en series esa actriz. Sí, sí, yo sí. A mí me pareció como que la he visto muchas veces, pero no sí, sabía. Cara conocida. Cara conocida. En una de las de Star Wars, en una de las películas de Star Wars, de esa de Odisea. No sé si no ha trabajado, ¿sabes dónde, Clary? En la serie de Los Ángeles de Charlie. ¿Pero como una de Los Ángeles? Sí. No, en la no, no es uno de Los Ángeles. No, no. Ah, no, no. No de las películas, ¿eh? De la serie. Y bueno, pero la serie son las tres rubias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la chica esa? Llama Mari Steenburgen. Steenburgen, sí. Ahora les voy a poner fotos para que vean. Pero ha trabajado en películas y series. Tiene 111 participaciones, así que... Mira. Ganó un Oscar en el año 80. ¿Con qué película va? Melvin y Howard. Ah, ni idea. También trabajó en Filadelfia. Filadelfia. Ah. Oh, bueno, sí, pero es muy, muy vieja, no me acuerdo. Estoy viendo si encuentro alguna que sea muy conocida. Claro. Para que nos podamos mirar. Pero de tener la vista, sí la tengo vista en un montón de lados. En un montón de lados. Sí, sí. Bueno, en La Ley y el Orden ha trabajado. Yo Soy Sam. Ah, puede ser de ahí. ¿De dónde? En Yo Soy Sam. La Ley del Orden. Ah. En Nixon. En Filadelfia, en Mi Familia, en Volver al Futuro. Ah, puede ser de por ahí. Las Ballenas de Agosto. A ver, les voy a poner imágenes. Ahí la tienen. Acá está parecida. Ahí está parecida a cómo. Como estaba en la película. Sí. Como estaba en la película. Sí. Ah, que la mujer de este hombre, miró. De Ted Danson. De Danson. Danson. Sí, no sabía. Y es reconocida. Actualmente tiene 68 años. Nació en el año 53.
Esa debe ser más actual. Esa foto que puse, qué grande hay. Muy linda mujer, linda mujer. Sí. La verdad que tiene una... Tiene muchas cosas hechas, ¿sí? Sí. Y ella es como que representa la... todo lo que de donde ellos quieren escaparse, ¿no? Del pueblo, del vivir con alguien no deseado, de estar atrapado en un matrimonio, de no tener perspectivas personales. Claro. Se lo dice en un momento, acá en esta escena que se ve acá, en la de cuando se para al lado de él en la camioneta. Sí. Es una de las veces que se lo dice. Y después el marido, ¿se acuerdan que muere y ella se va? Ahí es como que también... Ella se va. Eso le permite dentro de todo, suponemos, despegar por lo menos de ahí del pueblo. Bueno, está por supuesto, también está muy bien contada la película, ¿no? El ambiente, cómo está mostrado el pueblo, el ambiente... Hermoso, natural, parece muy creíble todo. Y a mí siempre me hace pensar en eso por ahí, cuando, por ejemplo, hay en Argentina, por ahí gente que vive en pueblos y que piensa que no se puede hacer mejor cine o que es difícil contar una historia dentro de un pueblo, cómo logran encontrarle la vuelta y ambientar realmente una historia en un lugar de estos y contar algo muy interesante, ¿no? En un pueblo pequeño y representar eso, ¿no? Que muchas veces se piensa que es justamente la traba para poder dedicarse. No cae nunca la película, no cae. No. No, exacto. No. No, porque cuando no es lo del tanque de agua al que se trepa, es lo del amante, cuando no es lo del amante es el comportamiento del chico, o la chica que llega al pueblo, o la madre. O la madre, o, las hermanas. Las hermanas, sí. Realmente se las ingenia bien para mantener la expectativa. Sí, totalmente. La película, así que bueno, considero que está bien hecha, está muy bien hecha. Sí. Incluso la repetición de todos los días de colocar la mesa delante de la mamá, veo como que nadie protesta, es como un ritual hacer eso y lo hacen de buena manera, se los nota a todos. Muy buenos hijos, lujo, porque podían reaccionar de la misma forma y entenderlos, igual que entendemos la mamá, que los hijos también tengan sus historias, son terribles buenos hijos, increíbles. Sí, porque yo veía que todos los días provocaban la misma situación y nadie protestaba, ni nadie... Con mala cara. Era un momento de familia. De aceptación, claro. Y lo hacían sin cuestionar nada. Sí. Realmente. Pero lo mismo cuando se asombran cuando la madre empieza a subir la escalera, ¿no? Sí. Sí, ese momento sí, lo... Se ve que la madre ahí hizo un clic en algo también, ¿no? Sí. Porque lo logró, hizo un clic muy fuerte. Yo me preguntaba por otro lado... Creo que ahí se dio cuenta de lo que significa su estado con respecto a los hijos. Creo que ahí ella tuvo noción de lo que es. Pero ahí justo se muere. Yo no sé si... Claro, bueno, pero el esfuerzo lo hizo y subió y llegó. Sí. Fue muy, muy impactante la actitud de ella. Claro, se fue. Por eso digo, ahí un clic hizo. No vino. Esa escena, la actriz no podía tampoco subir escalera. Claro, 220 kilos pesaba en ese momento, sí. Entonces filmaron los primeros dos o tres escalones y después ahí replicando esa imagen y con eso dieron la sensación de que trepaba la escalera. Había subido.
Claro. Y la habitación y la cama donde ella llega no está arriba. ¿Y cómo siguió esa señora después con los años? ¿Cambió algo? ¿Se operó? ¿Hizo algo o no? ¿O siguió en la misma? Tuvo operaciones y bajó de peso mucho en un momento. O sea que lo logró. Sí, salió de eso. No sé si después volvió, porque viste que por ahí tienen eso de que algunos quedan flacos y otros van y vuelven. Hay gente que siguen, sí, ya sé. Pero bueno, hay cosas que hay que, entre todos, se tiene que lograr. Sí, me fijé, vivió como hasta los 67 años, creo. Y tuvo etapas así de adelgazar y tuvo... una historia en algo parecida, digamos, a lo de la película, porque vivió mucho tiempo adentro de la casa, tuvo 3 hijos, estuvo casada hasta que murió, digamos, siempre con su mismo compañero, y murió de causas naturales, dice ahí en internet. Mientras dormía. Sí. Así que bueno, le dio lucha también, le dio lucha. Y la escena, y de hecho la escena esa, que como les decía recién, que te muestran como si fuera la arriba de la casa donde ella llega a la habitación y se acuesta, la armaron un lugar abajo y lo filmaron abajo. Lo que pasa es que cómo te arman la ilusión después de que en realidad está arriba. En realidad. Parece que mira desde arriba la ventana, todo eso, cómo lo logran, ¿no? Claro, bueno, ahí uno ve cómo se va logrando... crear la ilusión a través del montaje de imágenes, digamos, del montaje de escenas, porque nada de eso era real, era cierto, digamos. Y bueno, funciona así, lo difícil es lograr que todo eso, que todo ese engranaje se active y logre, digamos, generar el encantamiento. Todo fue creíble. Sí. La vida del pueblo, ya que viví en un pueblo, bueno, vos estás en un lugar chiquito, hay muchas escenas que son de pueblo, típicas, el movimiento, la quietud, los lugares, no sé, las calles. Yo te digo que está espectacular como lo ambientaron. La llegada de ese primer carro para vender hamburguesas. Ah, sí. Sí. Espectacular, sí. El amigo que le decía que estaba ilusionado porque iba a tener un trabajo ahí y la ilusión de trabajar en esas grandes cadenas, como trabajar en una empresa importante donde hay posibilidad de ascender. Y sin embargo, en una entrevista que leía, era al escritor, que se llama, el autor de la novela, que se llama Peter Hedges, él decía, hablaba justamente de cómo todo ese tipo de empresas fueron matando todo lo bueno que tenía Estados Unidos, digamos, porque fueron aplastando todas las despensas, como la de su nombre. Bueno, como que fueron... Lo que venden y todo son riesgos de su obesidad que tienen terrible, ¿no? Sí. Porque el tipo de comida es lo que más le afectó y cambió todos sus hábitos. Y allá, nosotros acá tenemos el McDonald's y el Burger King y uno o dos y Burger locales. King. Allá hay, pero cadenas de esas hay, pero decenas de cadenas de esas. Acá están los baldes de pochoclo, así. Sí. Sí. Baldes de pochoclo, porque tiene que ser grande. Tiene que ser grande, sí. Cada vez más grande. Acá en el supermercado los han puesto en venta. Valen como 500 pesos los vasos esos que quedaban en el cine. Sí. Con las distintas películas. Sí. Los han puesto todo en venta. 500. Al balde vacío, al balde sin el pochoclo, sin el pororó. Sí, esos vasos plásticos grandotes. Ajá. Te sirve como ensaladera. Sí. O macetero, mira, un macetero. Claro. Bueno, se va terminando el tiempo de esta segunda parte. Ramiro. Sí. Susana La Roca es nueva con nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, apareció, no la hemos saludado porque yo no la conocí. Sí, la saludamos al principio. Sí, la saludamos, pero... ¿Vos no estabas todavía conectada? Mandémosle otro beso porque ha renegado un poco, me parece, para poder conectarse, para que siga estando con nosotros, porque iba a la tarde y ha empezado a venir con nosotros. Muy bien. Pero no sé si nos ven. Que tenga fe.
Bueno, y buen fin de semana para todas. Ahí está, ahí está. Gracias, gracias. Tiempo hermoso. Bueno, aproveche que no es feriado para descansar, gente. Hermoso para estar afuera. Está lindo.